Bueno, en horas de la tarde nos tomamos conocimiento acá por el director encargado del Club 13, señor Fogel, quien nos comunica que habían contratado que un depósito donde guardan diversas herramientas había sido violentado, de la forma que habían palanqueado o con algún elemento forzado un candado. Por el cual a través del mismo, que una vez roto, dañado, ingresaron al depósito este y sustrajeron diversos tipos de herramientas como moto guadaña explosión, motosierra, amoladora, carpas, tubos de oxígeno y diversa otra cantidad de herramientas y elementos, ¿no? Bueno, esta persona, el encargado de hizo referencia que hace unos años atrás también sufrió un robo similar. Y recorriendo el lugar encontraron las cosas abandonadas, ¿no? O previas para ser llevadas. Lo que motivó que se trabaje de la misma forma, es decir, inmediatamente se hizo una recorrida ahí en lo que es todo el predio, hacia zona sur, digamos, donde está más el monte, digamos, pudiéndose localizar la totalidad de los elementos que habían sido sustraídos, los cuales estaban a unos 2.000 metros aproximadamente, 1.500 del lugar donde fueron sustraídos, y estaban ubicados entre los matorrales como para venir a ser llevados, ¿no? Entonces lo que hicimos nosotros es disponer un operativo que tuvo a cargo el suscrito y personal que me subordinado, donde nos introdujimos en la zona de monte y esperamos a la supuesta llegada de los autores, ¿no? Que estimábamos que en horas del atardecer o noche esto iba a suceder. Fue así que tuvimos la suerte, y lo digo que a Dios gracias también, ¿no? Que pudimos detener a los autores del hecho, ya que se bajaron de un vehículo. Y ingresaron al monte con la intención de retirar las herramientas que horas antes habían robado y que habían preparado ahí. Estas personas son oriundas de Crespo. Una de ellas es nacida o es de la zona de Diamante, pero vive en Crespo. Es un masculino mayor de edad, con su concubina. Y en el momento también estaba una criatura de 2 años que es hija de esta pareja, ¿no? En el vehículo estaban. No, 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 digamos, ya se habían bajado, son las personas que fueron aprehendidas, eran las personas que se disponían a cargar los elementos, ¿no? Con la salvedad de que uno de ellos se dio la fuga disparando entre la espesura del monte, de los matorrales, no fue localizado, por lo que se dispuso la colaboración de personal de Diamante, y en este momento se encuentra haciendo un control. Sabemos que es difícil, ¿no? De la noche, pero bueno, se lo va a seguir buscando hasta que se logre su paradero, ¿no? Bueno, ¿algún otro dato más que podamos aportar? Estos personajes tienen algún hecho anterior acá que sea conocido en Libertador. Estamos trabajando sobre el hecho, porque esto es reciente, recién acabamos de llegar de la zona rural acá, que si bien no es lejos, pero venimos a hacer todas las diligencias. Y bueno, ahora sería el trabajo más fino, que sería sacar toda la información, los datos filatorios de ellos, y tratar de por intermedio de Comisaría Crespo principalmente, tratar de ver quiénes son estas personas, sus antecedentes, con quiénes se juntan, con quiénes son las personas que frecuentan, como para poder llegar a poder determinar cuál es el tercer autor del hecho, que se dio la fuga entre el campo, y someterlo a proceso con la causa, ¿no? Felizmente es un hecho que, si bien hubo una violencia en el lugar, se cometió el hecho en sí, digamos, el ilícito se perpetró, no se consumó en su totalidad, porque las personas fueron sorprendidas al momento de querer culminar con el mismo, ¿no? Así que, y con la recalco por ahí y resalto que gracias a Dios no tuvimos que lamentar ningún incidente. Se trabajó con mucho profesionalismo. Sabemos que en zona de monte y en horas de la noche estos individuos pueden andar armados, pueden reaccionar contra uno de la peor forma. Obviamente uno está capacitado y entrenado para eso, pero en este caso y en otros, gracias a Dios, siempre hemos resultado ilesos, y también los detenidos también han resultado ilesos. No hemos tenido que lamentar ningún hecho grave a la hora de interceder en la comisión de hecho delictivo. Estas personas van a quedar detenidas.
En el caso de la mujer con la criatura va a ser trasladada a Diamante y por disposición del juez a posterior va a ser liberada por una situación, por la situación de la menor de edad, que obviamente tiene 2 años y sí o sí tiene que, no puede quedar detenida, obviamente. Entonces la madre se tiene que retirar con ella. Entonces por este motivo ella recuperará la libertad, no así su concubino, que va a quedar detenido por el delito de robo calificado. ¿Algo más, comisario? No, no, eso es todo el hecho que ha ocurrido y bueno, siempre tratamos de dar respuesta en la medida que se puede a la comunidad, poniendo todo nuestro esfuerzo y sacrificio. Creo que estos son los resultados obtenidos, dan una pauta del compromiso que la Policía del Libertador y sus funcionarios prestan diariamente. Muchas gracias. A ustedes.